Otro hecho que involucró a una institución educativa también en una zona carenciada, estamos hablando del Bañado Sur y en particular de la Escuela Santa Rosa de Lima. El depósito de esta institución fue completamente consumida por las llamas. El incendio no se sabe si fue provocado, si fue a raíz de un cortocircuito. Hasta el momento lo cierto es que los vecinos lograron controlar el fuego, como estamos observando en imágenes. Ahí con baldes ellos hacían llegar el agua, tuvieron que subir un piso incluso. Fue un trabajo de más de una veintena de personas aproximadamente que evitó que el fuego se propague, pero de igual generó un daño importante porque era un depósito de mobiliario. Estamos hablando de pupitres, de sillas, inclusive había elementos didácticos que tienen que ver con el quehacer diario y en esta institución educativa. Entonces lamentaron bastante las pérdidas. Hablábamos, el MEC no está destinando recursos prácticamente a refacción, a compra de mayor mobiliario. Dicen ellos que dependen de la negociación del anexo, o sea, así que mucha esperanza no hay con relación a eso. Por eso lamentaron justamente la falta de recursos y que se produzcan este tipo de hechos. Luego llegaron los bomberos voluntarios de la tercera compañía y de Sajonia para ya controlar simplemente la cuestión y que no pase a mayores, no pase a otras dependencias, incluso de esta escuela. Santa Rosa de Lima, en el Bañado Sur. Conversamos con uno de los bomberos intervinientes y esto explicaba. Según lo que manifestaban las personas que se encontraban en el lugar, un depósito en la planta alta, una habitación que funcionaba como depósito porque se encontraron sillas, instrumentos de juego como toboganes y otras cosas que no pudimos divisar ni reconocer ya debido a las altas temperaturas y al daño que ocasionó el fuego. Pero se podría decir que fue un depósito en la planta alta del edificio. ¿El trabajo de ustedes en particular en qué consistió ya cuando llegaron? A la llegada de nuestro móvil realmente ya no había focos, ya no había fuego como tal, pero sí mucho calor. Entonces lo que se procedió a realizar es un enfriamiento total de la habitación afectada, enfriamiento y remoción por sobre todas las cosas, ya que había muchos objetos ya quemados.